sentido ágil de... ¿Quién es el autor? ¿Vlado Milosevic o Agustín Isquella? Ustedes lo juzgarán cuando lo lean. Es un diálogo de iguales en torno a los problemas fundamentales de la democracia que vivimos en Chile y en todo el mundo en este momento. En esta dupla descansa Libres e Iguales, conversaciones con Agustín Isquella del Fondo de Cultura Económica, un homenaje a este intelectual estructurado en 9 capítulos que nos remiten a temas centrales que cruzan el quehacer político y social del país en los últimos tiempos y que funciona como correlato de una contingencia cuyos discursos distan bastante de constituir un debate denso e informado. Democracia sin apellido, la idea de universidad, liberales versus neoliberales, la constitución liberal, el capitalismo a la chilena, la cuestión del sacristán y la cultura en una sociedad democrática son los ejes en torno a los cuales se arma este texto que se lee con fluidez, que no tiene nada de acartonado porque posee la virtud de abordar con un lenguaje coloquial y directo desde las complejidades de los autores favoritos del maestro, Bátimo, Bobbio y Kelsen, a las confesiones, comillas, de un profesor universitario de provincia, amante del fútbol y de la hípica, y capaz de perder la paciencia ante un alumno porro lanzando, por ejemplo, al aire un manojo de llaves o enrollando la corbata en un tic o toc inconfundible. Para hablar de Milosevic, Agustín Isquella es el pensador liberal, igualitario o social liberal más sólido que hay en Chile y América Latina, un republicano que sigue la tradición de Las Tarrias, Bilbao, Balmaceda, en cuyo espejo se mira el joven autor. Bueno, yo quiero partir diciendo que este libro no es producto ni del alcohol, ni de las drogas duras, o por lo menos de mi parte, no sé si Agustín, pero Rabotil ya dijo que sí. Es producto del café y de los lugares sagrados que Agustín en otro libro ha comentado a propósito de Valparaíso, y esa es la cantidad de bares y de cafés que hay en Valparaíso y que él lo ha denominado lugares sagrados, ¿no? Fueron ahí donde surgieron estas conversaciones, algunas también en el Congreso, en los almuerzos, pero donde fuimos abordando estos 8 grandes capítulos que tiene el libro, que tienen que ver con Estado laico, con democracia, con libertad de mercado, con liberales versus neoliberales, con descentralización, en fin, con nueva constitución, por lo demás, nos metimos en ese debate, y con, por supuesto, la historia particular y personal de Agustín. Este libro, aunque Agustín no quiera, es un homenaje a él. Él siempre me negó esa posibilidad, me dijo que no inicialmente, me costó mucho convencerlo para hacer el libro, porque él me decía, yo tengo solo un par de ideas generales que repito de cuando en cuando en mis columnas, cuestión que no es así, porque ya te han leído, me imagino, mucho de sus libros, pero se negó a la posibilidad que esto fuera un homenaje. Pero yo insistí, porque creo que Agustín de verdad es uno de los pensadores liberales, igualitarios, sociales liberales, más destacados de Chile, por supuesto, pero también de América Latina. Y desde ese punto de vista, creo que Agustín se merece un homenaje por oxigenar el debate público, ¿no es cierto? Por oxigenar el debate público en Chile y por hacer un esfuerzo de salir de la propia academia, de su rol de rector, de profesor, de maestro, y ponerse también en un debate público, exponerse a eso. Por lo tanto, este libro sí es un homenaje, a pesar de Agustín. Bueno, quiero decir de que en el libro, por supuesto que hablamos a favor de la libertad de mercado, ambos creemos en eso, y ambos creemos en la democracia y en la democracia procedimental, por supuesto, pero el libro también tomamos una distinción que, es decir, la república es mucho más que solo libertad de precios y ir a votar cada 4 años o democracia procedimental. Eso sería, como dice Mario Valdivia, sería un sándwich de pan con pan. Pero le falta algo al sándwich. Y eso algo que le falta, creo que la sociedad chilena lo está experimentando con un cierto nihilismo, una cierta falta de sentido. Todo puede tener precio, pero no todo tiene sentido. Y ahí hay un problema espiritual, no necesariamente, no religioso, por supuesto, pero sí espiritual, del cual hay que hacerse cargo. Y quienes creemos en la libertad de mercado y también en la democracia, hay que ponerle un jamón al sándwich, hay que ponerle fraternidad, porque si no, esto termina siendo tan fome y tan aburrido y con tan poco sentido como un sándwich de pan con pan. Vlado, de verdad, y lo digo no por retribuir sus amables palabras, junto a otros parlamentarios jóvenes,
de los más distintos partidos, del Partido Comunista a la UDI, están dando, creo yo, al interior de la Cámara de Diputados un testimonio, quizás esta no sea la palabra, una prueba de que nuevas generaciones que llegan a la condición de legisladores no van a terminar, si es que no lo están haciendo ya, mucho mejor que las viejas generaciones. Yo no padezco de efebofilia. No soy de los que creo que los jóvenes tienen siempre razón. Por lo común no la tienen. Y está bien que no la tengan, porque ya corregirán. Pero también me cuido mucho de no envejecer de otra peor manera, que es la efebofilia, que es la efebofobia, que es la manera más habitual de envejecer, contra los jóvenes. Decir que estas conversaciones con Vlado fueron gratísimas, yo descubrí tempranamente, hace ya tiempo, una sintonía política con Vlado, liberales, pero no liberales de derecha, sino, yo agrego en mi caso, no hablo por el liberal de izquierda, que parece una contradicción. O liberales igualitarios, liberales sociales, podemos ponerlo en una forma irónica, y liberales con buen corazón, ¿no? O sea, liberales a quienes les interesa ante todo el valor de la libertad, pero que no permanecen para nada indiferentes frente a ese otro valor, que es la igualdad. Y que no están dispuestos, en nombre de la libertad, que se sacrifique la igualdad, como tampoco están dispuestos a que se sacrifique la igualdad en nombre de la libertad. Claro, es una tensión difícil la que hay entre libertad e igualdad, pero las sociedades capitalistas de nuestro tiempo, y el neoliberalismo en particular, lo que proclama abusivamente es que si en nombre de la libertad hay que tolerar desigualdades, incluso injustas, manifiestas, en las condiciones materiales de vida de las personas, pues hay que tolerarlas, porque si la libertad las produce, no hay manera de evitar. Por su parte, los mal llamados socialismos reales, que no fueron otra cosa que dictaduras comunistas, trataron de convencer, sin convencer a nadie finalmente, de que para tener igualdad había que sacrificar la libertad. Ni lo uno ni lo otro, las cosas son mucho más complejas que eso, y por eso el libro se llama Libres e Iguales. Partí con agradecimientos, termino con agradecimiento, porque lo que uno y otro hacemos, tareas bien distintas, tarea intelectual, tarea política, pero que se encuentran en el interés por la vida intelectual y que se encuentran en este libro, ha podido convocarlos a ustedes, ha podido interesar, ojalá interese también a otros lectores, y repito, no porque yo tenga algo muy importante que decir, sino que compartir, mejor dicho, que proponer, pero a veces con fuerza, porque hay que tener convicciones también, no puede ser que todos vayamos por la vida en plan de mesurados, ¿no? Sí, hay que ser mesurado en cuanto a no agredir a los demás, ni siquiera verbalmente, pero de pronto hay que golpear una mesa, no a las personas, nunca, porque nos han golpeado otros la mesa y nos lo siguen golpeando, y nos la van a continuar golpeando los próximos años. Nos van a golpear la mesa y uno también tiene derecho, de pronto, no a cada rato, porque sería un fastidio, que dar un golpe sobre la mesa, no para terminar la discusión, sino para exigirle al otro que escuche un ratito. Pero también, repito, aceptar que a uno le golpeen la mesa cuando no está escuchando a los demás. Muchísimas gracias.